A los efectos de fundamentar dictamen, continúa en el uso de la palabra, o tiene el uso de la palabra, el diputado Gustavo Mena. Muchas gracias, presidente. Agradezco al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado Hernán Pérez Araujo, que nos permita compartir este informe. Quiero destacar también su calidad humana para conducir la comisión, que realmente ha permitido trabajar de modo fructífero, incluso en instancias un poco más álgidas que estas en donde son producto de un acuerdo, como fue el tratamiento de la reunión conjunta de Justicia y Asuntos Constitucionales de ayer. Efectivamente, estos proyectos de ley que estamos tratando ahora son fruto o producto de un acuerdo político, de una convocatoria que hizo el Gobierno a pensar herramientas de emergencia para sortear una situación de emergencia que nadie puede discutir que existe. La pandemia ha producido esa situación. Entonces, el sentido de estas dos leyes es arbitrar por ley, como corresponde, soluciones de emergencia. En un caso, eximiendo las sanciones de la ley de partidos políticos, de la ley de financiamiento, ante supuestos como los que explicó muy bien recién el diputado Pérez Araujo, la imposibilidad eventual de realizar elecciones internas y en ese caso prorrogar los mandatos, la imposibilidad de hacer campañas de afiliación y quedar por debajo del mínimo y en ese caso exponerse a la caducidad de la personería, o la imposibilidad de llevar a cabo los cursos a los que debe destinarse parte de los fondos que la ley de financiamiento de partidos políticos los destina. Entonces, esta es la solución de emergencia, eximir las sanciones hasta el 31 de diciembre de este año. Él lo ha resumido muy bien, el otro proyecto de ley tiene que ver con, de modo excepcional y solo para esta instancia electoral, la de este año, correr un mes las PASO y 15 días las generales. Esto vino precedido, también hay que decirlo, de dimes y diretes, de una intentona de suspender las PASO. De hecho, había un proyecto de ley, hay un proyecto de ley con estado parlamentario en ese sentido. Nos parecía incorrecto limitar una instancia de participación en donde el cuerpo electoral, el pueblo, no solo participa en la elección de candidatos, sino también en el proceso de selección, que de ese modo queda abierto a toda la ciudadanía y no solo al interior de los partidos políticos. En el medio también estuvo la intentona no concretada, no materializada en un proyecto de ley, pero intento al fin de suprimir las PASO por la vía de subsumirlas en una sola instancia electoral, lo cual nos conducía de modo inexorable e indudable a una ley de lemas encubierta, a la que por supuesto también rechazábamos porque sabemos las consecuencias nefastas que ha tenido en las provincias en las que se aplica para desvirtuar el sentido de la voluntad popular y que en no pocos casos ha provocado que la persona, el candidato, la candidata más votado o votada termina frustrado y termina siendo ungido gobernador o gobernadora quien no fue el candidato más votado. Entonces, creo que ante esta propuesta que hizo el Ministerio del Interior y atento también que se tuvieron en cuenta las recomendaciones y los planteos que hizo la oposición, concretamente esta denominada cláusula cerrojo a la que se hacía referencia recién, que tiene que ver con asumir un compromiso político pero plasmado en la ley, y me adelanto a responder alguna observación que seguramente se hará respecto de que alguno dirá que una ley no puede impedir que una ley futura la modifique o haga algún cambio en la misma. Esto es cierto, pero también es cierto que es un acuerdo político que, como lo dice el proyecto, atiende los derechos subjetivos de los partidos políticos, que como los califica la Constitución en el artículo 38, son instituciones esenciales de la democracia. Y en ese marco es que esta cláusula establece que en lo sucesivo, de acá adelante, este Congreso, no los congresos por venir, sino esta legislatura, integrada por estos mismos diputados, diputadas, senadores, senadoras, no van a poder volver a alterar
el calendario electoral que está en curso. Esta es la síntesis de lo que tenemos a consideración. Lo que yo, si me permite, presidente, quiero decir dos o tres cosas. En primer lugar, esto es, como decíamos, una norma de emergencia, para atender una emergencia, las dos, en realidad. Y esto demuestra que las emergencias, lo decíamos en el tratamiento en comisión, se pueden atacar y conjurar con ley. Se pueden y se deben tratar por ley, porque así lo dice la Constitución, porque así lo dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que la Argentina es parte y que además tienen jerarquía constitucional desde el año 1994. Es decir, una situación de emergencia justifica y amerita eventualmente una restricción más intensa de algunos derechos que en épocas de normalidad. Pero las condiciones son tiempo acotado y que esas restricciones provengan de una ley. Y digo esto porque lo mismo vale, esta misma consideración, para el caso de la postergación de las PASO y de las generales. Y digo esto porque demuestra que se puede seguir el trámite legislativo, que no hay motivos para la excepcionalidad, que como lo ha dicho la Corte en fallo reciente y se dice siempre en doctrina constitucional, ninguna emergencia está por arriba de la Constitución. Y acá tenemos que desde que se desató la pandemia, e incluso antes, desde la asunción de este gobierno, se ha tomado como costumbre gobernar por decreto. Se han dictado al día de hoy 97 decretos de necesidad y urgencia desde el 10 de diciembre del 2019. Además, se han dictado prácticamente 41 o 42 decretos delegados como consecuencia de aquella ley que acá se citaba, la ley, la que nosotros llamamos la ley de las nueve emergencias, la 27.541, que implicó una enorme delegación y concentración de poder de este Congreso transferido al Poder Ejecutivo, habilitando esa gobernanza por decreto. El presupuesto de la tolerancia que tiene la Constitución para que el presidente pueda emitir disposiciones de carácter legislativo es que la urgencia impida observar el trámite normal para la sanción de las leyes. Y lo que nosotros debemos decir y comprender es que no existe esa imposibilidad. El Congreso está funcionando, está con plena aptitud para cumplir su misión. Entonces, tenemos que decir basta a la pretensión de gobernar por decreto. Y está tan mal gobernar por decreto cuando ese decreto es de naturaleza de necesidad y urgencia como cuando se lo pretende con este proyecto de ley que está actualmente en trámite en el Senado, se pretende la delegación de este Congreso hacia el Poder Ejecutivo. Porque, en definitiva, por cualquiera de los dos canales terminamos en lo mismo, terminamos en el gobierno, en la legislación, por decreto. Y lo digo esto en el tratamiento de estos dos proyectos de ley, porque esta es la demostración, la prueba empírica de que así como pudimos atacar y conjurar estas emergencias con dos leyes como las que estamos por aprobar, también lo podemos hacer en todas las demás materias. Yo sé y me adelanto a que me van a contestar, bueno, pero esto es materia electoral, una, y la otra es materia de partidos políticos, y esas son las materias prohibidas, son dos de las cuatro materias prohibidas de decreto de necesidad y urgencia. Lo sabemos. Lo que no quita es que muestran y demuestran que el Congreso puede abocarse al tratamiento de una cuestión y hacerlo rápidamente cuando hay buena fe, cuando hay respeto, cuando hay vocación de consenso. Entonces, que nos sirva de ejemplo de que los acuerdos son posibles, de que es posible abordar estas cuestiones, estos desafíos que nos plantea la pandemia, sin resignar a la supremacía constitucional, sin resignar el rol que le compete a este Congreso. Debemos recuperar esa normalidad, debemos recuperar un funcionamiento más fluido y continuo de la Comisión Bicameral, que tiene por función fiscalizar los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados, y debemos lograr que el jefe de gabinete cumpla con su obligación constitucional de venir todos los meses a rendir informes a este Congreso de la Nación, alternativamente a cada una de las cámaras, cuestión que ha cumplido en solo una oportunidad respecto de esta Cámara y en una sola oportunidad respecto del Senado. Esto es lo que quería manifestar, presidente. Le agradezco el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, diputado Mena.